Hola clase, ¿cómo están? ¿Listos para un cuento nuevo? ¿Ready for a new story? Muy bien, ok, let's begin, vamos a empezar. Este cuento se llama Verónica la Viajera. Go ahead and say that at home. Verónica la Viajera. Muy bien, empezamos. So, as you recall. We start our stories with I. We never pronounce the H, so it's not hey, it's I. Clase repite, I. We're going to conjure up our story just like this. I, muy bien, I. I, what is there? ¿Qué hay? Una mujer. Clase repite, una mujer. There's a woman. I, una mujer. Muy bien. I, una mujer. Our gesture for mujer is going to be this. Mujer, la mujer. Muy bien. I, una mujer que se llama. Muy bien, se llama. Her name is Se llama. ¿Cómo se llama la mujer? Se llama Verónica. Muy bien. So, clase hay una mujer que se llama Verónica. Muy bien. Verónica es baja. Ella es baja. Verónica es baja. Verónica también es joven. Verónica, la mujer es baja. y joven our gesture for joven is this because babies are young muy bien <laughs> verónica es baja joven y ella tiene what does she have que tiene ella ella tiene ojos clase repite ojos ella tiene ojos cafés ojos cafés muy bien sus ojos son, son cafés y también tiene cabello clase repite cabello, su cabello es negro. Ella tiene cabello negro. Muy bien. También su cabello es rizado. Clase repite, rizado, rizado. Muy bien. Entonces Verónica tiene ojos cafés, pelo largo y negro y rizado. Muy bien. Y ella es joven. Verónica le gusta. A Verónica le gusta. A, a, a ella le gusta ¿Qué le gusta? A ella le gusta cantar. Clase repite, cantar. La 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 cantar. Muy bien. A Verónica le gusta cantar. La 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 la. Muy bien. ¿Qué más le gusta a Verónica? A Verónica le gusta dibujar. Clase repite, dibujar. Muy bien. A ella le gusta dibujar. Muy bien. A Verónica también le gusta ver películas. De ah, miedo a Verónica le gusta ver películas de miedo. Ah, muy bien, pero sobre todo sobre todo a Verónica le gusta viajar. Clase repite: viajar. She loves to travel. A mí también me gusta mucho viajar. Muy bien, a Verónica le gusta viajar. So, un día, un día. Verónica quiere, ella quiere. Clase, repite, quiere, ella quiere. ¿Qué quiere? What does she want? Ella quiere ir a España. España, muy bien. Ella quiere ir a España. Pero, oh no, pero hay un problema. Dun, 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 dun. Oh no, hay un problema. Verónica quiere. Ir a España. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? No tiene dinero. Ella no tiene dinero. Wah, wah, wah. No tiene dinero y ella está muy triste. Pobrecita Verónica, ¿verdad? No tiene dinero y ella está muy triste. Pero tiene una idea. Bing. Tiene una idea. Bing. ¿Cuál es su idea? Ah, ella consigue trabajo. Ella consigue trabajo. Muy bien, ella consigue trabajo. Ordeñando, ¿qué? Ordeñando vacas. No, ella consigue trabajo ordeñando serpientes. Ah, serpientes, ordenando serpientes. Bueno, ella tiene una idea. Ping. Ella consigue trabajo ordeñando serpientes. Ok, muy bien. Verónica, tres meses después, tres, tres meses después, um, Verónica tiene suficiente dinero. Ella tiene suficiente dinero. Muy bien, ahora está feliz, ¿no? Entonces, al día siguiente, clase repite, al día siguiente, ella va a ella va a ¿A dónde va? Where does she go? A una agencia de viajes. Clase repite, una agencia de viajes. Ella va a una agencia de viajes y ella compra. Ella compra, muy bien. Ella compra ¿Qué compra ella? Un boleto de avión ella compra un boleto de avión muy bien entonces ella vuela ella vuela vuela a españa a madrid españa ella vuela a madrid españa y cuando llega y cuando llega a madrid ella dice ¡Hola! Muy bien. Fin.